Y bienvenidos a la cuarta parte, y yo creo que última parte de esta arena en Hearthstone. Los saludo a su conductor Axe. Y bueno, tres victorias después de dos lamentables derrotas que pues, no pude meter ni las manos. Buenamente, ahorita ya tres victorias. Es gracioso porque en algunas ocasiones la arena te trolea. Yo he llegado a las tres victorias y cero derrotas. Y luego me empiezan a ganar, ganar, ganar. Y yo, wow. Y quedo 3-3. Ahorita ya están viendo, iba perdiendo 2. Y bueno, y ya el último strike y fuera. Buenamente, ¿no pasó? Valira contra No sé si sea el mismo. Rexxar. Que empiece la No, no es otro. cacería. Ten cuidado. Por turnos me voy a ir con estos. Turno con nada. Ah, espérate. A ver si ahora no me trolea tan feo. Aplico la misma, moneda y bombardero. O me espero. Pues espérate, yo creo. Sí, espérate. Igual él pone algo y lo mato. ¿O no? A veces quiero ser más positivo, pero cuando veo que el bombardero me hace más daño a mí que al oponente, recapacito de. No. Entiendo algunas posturas de las personas que no seas tan negativo, pero es que ver a veces. Bueno, al menos uno, el otro turno lo mato. A menos que me baje la otra luciérnaga, ¿no? Cierto. ¿Qué va a pasar? O eso también estaría muy malo. Ok. Aquí vamos. Ustedes saben que tengo que limpiar, ¿no? Obviamente tengo que limpiar. Estamos en el, bueno, turno 3 del oponente y pues no es que estemos tan disparejos. Ahorita le voy a poner algo, yo voy a poner algo y así. La luciérnaga sí me va a afectar porque yo no tiene 2 de defensa. Eso también afecta. Buenamente ya tengo turno. Bueno. Y me espero porque no sé si voy a atacar al 2-1 o un robot. Yo me iría con el 2-1, pero él no sabe que yo puedo potenciarlo ahorita. Ahorita este turno no sé si ocupar el lobo alfa, o potenciar un Wally con esta carta, la amenaza replicante. ¡Ah! ¡Qué perra eres! ¡Qué pinche perra eres! Increíble. Bueno, me puse salty, perdón. El tiempo pasa rápido. Aquí lamentablemente me pueden salir las cosas muy muy mal si bajo este y rompo la y rompo el arma. Sí, no. Me pregunto. Es que podría sacar perros, los perros serían mi acabose igual. Es que si bajo este, lo mato. Y bajo este tengo 3 y luego lo mata. Tantas No lo sé, no lo posibilidades. sé. Este sería. Este es por tempo.
Sí, yo creo que es por el tema de perros. Debo decidir pronto. Aquí vamos. Sí, tenía cometida, ¿verdad? No, tenía magnetismo nada más. Yo dije, no, man, no lo ataqué. Okay. ¿Este lo puedo matar? Sí, en realidad sí. Interesante. Qué chido. Y podría matarlo ya con este. ¿Sirve el daño? Ah, qué tonto pude haber hecho desde un inicio. Aquí vamos. LOL. Perdidos de ataque. Okay. Ahí están tus dos de ataque que necesitabas, perro. Son 4 o 5. Pues ya ni modo, ¿no? Y la planeo potenciar en la otra. Ven, súbete. Es que mi perra ya quiere, creo que bajar. Ahorita, ahorita. Eso es muy malo. Solo voy a poner 3, ¿no? Nada más. Casual. Easy, easy peasy. ¿O lo puede matar? Ah, turno. No manches. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. No tanto, no tanto. No tanto. Ah, perro. Y él sabe que estoy bajo presión. Únete o morirás. O Ah, estoy bajo presión. aquí vamos. Listo. Disfrutaré. ¡No mames! ¿En serio? Güey, es el mejor. No manches, es el mejor. El mejor turno. No mames, mejor. Tiene 7, tiene 9 de daño. Ya perdí. Siete, ocho, nueve, ya ganaste. What? Ah. Que lo debí haber dejado, ¿no? Ah, pero ya tenía lo suficiente. Tenía 3, 6, 10, 12, ya. Bueno. Lo tuve que haber dejado que jugara, pero... Ok, un sobre, 25, y estos casi... No, faltan 15 polvos para que sea un sobre. Ah, pues casi me fui tablas. Sí, ese pícaro ahora sí de plano no ayudó mucho. ¿Qué se puede hacer, no? Y tampoco me fue bien sobre. Bueno, lamentablemente así las cosas pasan por un... Por una cosa. No, ni siquiera es completo esto. Pero bueno, ya entonces. Vámonos con el Fist Bankai. Ah, pues mejor. La carta que me salió en el sobre de Gresca. Maligos, yo también esperaba mucho porque. Sí, pues para empezar a rankear chido, yo creo que voy a empezar a jugar con Druida. No me agrada tanto, pero pues. Es ahorita los mazos más complicados porque tiene más respuestas. Bueno, pues más respuestas para el oponente. Entonces, pues, Marigos lo necesitaba y me salió.
Ay, qué chido, la verdad, porque no, si notan, no tengo mucho polvo para poder gastarlo como loco, así. A ver, tengo 40. Órale. La rara no la tenía al parecer. Sí, vean, no tengo ninguna, ni para una legendaria. Pero bueno, en esta ocasión vamos a terminar este video en Hearthstone. Duró cuatro partes, al menos con eso me voy tranquilo. Tres victorias, tres derrotas, equilibrio, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Chéquense el. Bueno, es que iba a ser el video anterior, pero son estas de arena. Chéquense el video antes de empezar las arenas. Hice una cobertura a un evento en la Ciudad de México de Booms Day Project, hechos por la Liga Hearthstone MX. Pues es un video corto de 3 minutos. Espero que les guste. Parece un trabajo escolar, pero son mis primeros trabajos de edición de video. Yo con el audio ya más o menos ya le agarré la onda, pero el video pues todavía estoy en pañales y la computadora ya la necesito cambiar. Esto lo llevo diciendo desde hace un año, pero espero algún día llegue. Tengo que dejar de comer, maldita sea. Pero bueno, sería todo de mi parte. Fue su conductor Ax y nos estamos viendo en el siguiente video.